Cubanos, por favor, se los vuelvo a pedir, esta es la segunda parte del video de la chamaca del chamaco. Están poniendo posts en Facebook que si ya vieron lo de la chamaca del chamaco, que se rajó, que no sé qué. Por favor, se los pido de corazón, de una cubana que es libre, pero que quiere ver a Cuba libre, sin ningún ánimo de nada, porque yo vivo en este país, estoy bien, estoy libre y no voy a regresar a vivir a Cuba, aunque Cuba mañana esté mejor que esto. Por favor, se los pido. Esto es un circo de la dictadura y eso todo el mundo lo sabe. No nos prestemos para seguirle su juego. Esto es una novelita más, otro episodio más que van a poner para que la gente se entretenga en el noticiero, cuando ellos saben muy bien que esa niña no pertenece a ellos. Ellos quieren hacerle creer al mundo entero de que tienen todo controlado y que toda la juventud y todas las personas trabajan para ellos, cuando sabemos que no es verdad. Por favor, cubanos, vamos a darnos un respetón de verdad, en serio, y no vamos a jugarles más ese jueguito sucio que tienen esos asesinos castristas. Por favor, paremos, de verdad, de todo corazón, se los pido, con el corazón en la mano, por respeto, ya lo dije, a lo que esa niña hizo antes, por respeto a su familia, por respeto a Nuevita, por respeto a los presos políticos, que a todos y cada uno de ellos siempre los han querido, les han querido inventar causas. Sabemos muy bien que una persona que está en la calle vendiendo algo, enseguida le plantan cosas para inventarles un juicio y un caso, enseguida inventa cosas. Esa niña a lo mejor ha sido víctima de electroshocks, no sabemos, víctima de inyecciones, de cosas que les ponen para mantenerlo medio lelo. Por favor, se los pido, cubanos de Cuba y del exilio, no hagan esta cosa, este juego asqueroso a la dictadura. Mantengamos nuestras bocas calladas, por favor, no le hagamos ese juego a esos asesinos, que ellos, eso es lo que ellos quieren. Han mantenido 63 años a un pueblo dormido, engañado, y al mundo entero pensando que ese es el mejor sistema que hay, y ahora que se está conociendo que todo eso es mentira, porque ahora los extranjeros están viendo la realidad de Cuba. No confundamos más a los jóvenes que están en Cuba, que están empezando a ver la realidad y quieren la libertad de Cuba. Con estas cosas los podemos confundir y no necesitamos eso. Necesitamos que apoyemos, y si no vamos a apoyar, quedémonos callados solamente por aquellas personas que están sufriendo ahora mismo, que están encarcelados. Nadie sabe lo que esa niña está pasando. En sus ojitos se puede ver su miedo y su pánico. Por favor, señores, se los pido de corazón, de verdad. Esto es patria y vida. Esta niña es patria y vida. Recuerden lo que le estoy diciendo. No me interesa lo que ella mañana haga. Ya lo hizo por Cuba. Ya denunció. Vimos los videos de los maltratos a las niñas allá en Nuevita por ella, porque ella fue la que los denunció. Ella estaba ahí fajada gritándole a la policía. Por lo menos, por respeto a eso. Por lo menos, por favor, tengamos un poco de consideración y callémonos la boca esta vez. Y dirijámonos a la dictadura. Olvidémonos del tema de ella, que eso es lo que esta gente quiere, los asesinos estos. Esto es patria y vida. Esto es libertad para Cuba. Libertad para Cuba y para el cubano que quiera ser libre. Por respeto a todos los que luchan. Por respeto a los que han muerto por la libertad de Cuba. Patria y vida.